Hola amiga, este es el trabajo que vamos a realizar hoy. Es fácil, rápido de trabajarla y os enseño en otro tutorial de cómo ponerle una goma elástica a la cintura con un cordón entre medias, con el forro. O sea que tenéis un tutorial de forro para poner goma elástica y cómo se hace esta falda. Bueno, en este tutorial os voy a enseñar a hacer abanico entrecruzado. Lo primero que vamos a hacer es subir con 11 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En la primera cadena que realizamos hacemos puntos deslizados. No le he pillado bien, perdona. Y subimos. 1, 2, 3 y 4. Aquí dentro de este círculo vamos a realizar, aparte de la subida de la cadena, que será el primer punto alto, doble punto alto, vamos, o doble vareta, vamos a realizar 12. 1, 12 es doble punto alto. Mira, Ana, tus palotes son estos, son con dos hebras líneas y sacamos tres veces el ganchillo. Una, dos, y veis, así es doble punto alto. Es que hay personas que me preguntan los palotes. Pues palotes de dos hebras. Y vamos a hacer 12 dentro del círculo. Entonces, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con el punto de subido. Y este es el último. Do. Con este el 13. Con la subida de cadena hacemos 13. Voy a contar para que veáis. Es bueno que llevéis las cuentas también. 1, la subida de cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 y 13. Y ahora subimos 1, 2, 3 y 4. Esa es la altura de un punto doble alto. Vamos a poner una cadena más porque vamos de un punto a otro. Vamos a hacer una separación de una cadena. En cada punto de la de los puntos altos que hicimos, vamos a realizar doble punto alto separado con una cadena. 1, la cadena. Este es el tercero con la subida de la cadena. Cadena de separación. Y en cada uno de nuestros puntos que teníamos la parte en la puerta anterior, vamos a realizar doble punto alto o doble vareta con una separación de una cadena. Y el último, la subida de cadena, que lo hacemos. Verificar siempre si hacéis 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora damos la vuelta a nuestro trabajo y en cada separación vamos a hacer una puntilla de dos cadenas. Dependiendo de vuestro hilo, si es más fino o más grueso, así le podéis subir de 1, de 2 o de 3. Punto bajo, subimos con 1 y 2 y cerramos con un punto bajo en la misma. Vamos a la siguiente separación. Entramos con un punto bajo o medio punto, subimos con dos cadenas
y cerramos en el mismo lugar. Así vamos a hacer un total de 12 puntillas. Puntilla, orilla, lo que cada uno diga en su país. Y hasta aquí. Estoy llegando al penúltimo. El último. Dos cadenas. Y aquí en la cuarta cadena yo termino con otro punto bajo. Así se resalta mejor. Siempre cuando terminamos el abanico hacemos dos puntos bajos o dos medios puntos, ¿vale? Entonces tenemos 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntillas. Bueno, pues ahora vamos a hacer el otro abanico. Y se hace de esta forma. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora, entre medias de este punto alto y este punto alto, vamos a meter el ganchillo aquí. Vamos a agarrar aquí y así. Y hacemos, ¿veis? Dos hebritas y hacemos un punto deslizado. Este va a ser el círculo donde vamos a realizar nuestro siguiente abanico. Estas siete cadenas que han subido es el círculo del siguiente abanico que vamos. Y ahora, estas cuatro que vamos a subir son las cadenetas de subida del siguiente abanico, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Y nos venimos aquí. Ahora mismo no tenemos en el siguiente abanico, sí tendremos el final del abanico. Entonces aquí nos venimos aquí en el mismo círculo y hacemos un punto bajo. Y nos damos la vuelta al trabajo y vamos a realizar los 12 puntos, los 12 dobles puntos altos o doble vareta. En el círculo, esta es la subida, perdón, hay aire y se me va a caer las cosas. Esta cadena que hemos hecho es el primer punto alto que tenemos. Entonces tenemos que hacer ya 12, porque ya con este hace 13, ¿vale? Introduciremos donde la hemos hecho las 7 cadenas y haremos 12 más. En total 13. Con la subida de cadena. Ahí no me gusta porque lo he enganchado. Bueno, tenemos que hacer en total 13. Creo que he hecho con este 12. 12 he hecho con el ganchillo, más la subida de cadena, 13. Esta es nuestra subida de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora otra vez lo mismo, subimos con 5 porque el punto alto es de 4 y uno más porque es la separación de cadena. 3, 4 y 5. Y ahora en cada punto de esto hacemos 12 puntos dobles, punto alto con una separación de una cadena. Una cadena y 12 dobles puntos o doble vareta. Bueno, nos vemos aquí. Y aquí estoy con el último, que es la subida de cadena. No os olvidéis de la subida de la cadena, ¿eh? Para verificarlo siempre contéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora otra vez damos la vuelta a nuestro trabajo y nuestras puntillas. De dos cadenas cerramos con punto bajo. Vamos a la siguiente separación. Punto bajo, dos cadenas, punto bajo.
Aquí estoy realizando la última puntilla, orilla, cerramos y ya sabéis, en la cuarta 1, 2, 3, en la cuarta hacemos otro punto bajo. Terminamos con otro punto bajo, medio punto. ¿Vale? Y ahora otra vez lo que hicimos solo va a diferenciarse, que ahora ya el abanico se enganchará con este abanico que vamos a realizar, se engancha con este. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entre media de dos del cogemos dos hebras y un punto deslizado. Y subimos. 1, 2, esta es la subida de nuestro siguiente abanico. 1, 2, 3 y 4. Y aquí, no en la puntita, sino aquí. Aquí, ¿vale? No en la puntita, aquí realizaremos un punto bajo. Nos venimos a y realizamos los 12 puntos altos, doble punto alto. Vaya que no quiero decir doble punto alto, no sé qué me pasa a mí hoy. Doble vareta. Trece, subimos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y otra realizaremos, damos la vuelta al trabajo y en cada punto alto de la vuelta anterior realizaremos doble punto alto con una separación de una cadena. Nos vemos aquí que ya vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Aquí estoy haciendo el último punto. Y ahora tendremos que, para que se vayan entrecruzando, vamos a hacer un punto deslizado en la tercera puntilla. 1, 2 y 3. Y así sucesivamente en todos los demás. Y ya damos la vuelta al trabajo y hacemos nuestra puntilla. ¿Vale? Ya sabéis. En la tercera puntilla contáis siempre y hacéis un punto deslizado y así se va a ir entrecruzando los abanicos. ¿Veis? Es un punto muy fácil y rápido de realizar. Y ahora os voy a enseñar a hacerlo, cerrarlo en circular. Unos días o dentro de unos meses, no lo sé, os enseñaré a disminuir con este motivo también, circular y disminuyendo, pero será más adelante. Antes tengo otros proyectos que he prometido. Vale, ahora os voy a enseñar a circular. Bueno, pues para realizar esta falda, esta falda yo he utilizado en total 3 hileras, una, que porque el abanico se hace una hilera, otra hilera y una tercera, 1, 2 y 3, 3 hileras he hecho y luego la cintura. Bueno, para saber vuestra medida, porque yo no puedo decir la medida, la talla de cada persona, porque esto se hace a la vez que estáis haciendo abanico. Aquí la medida de esta falda, donde tenéis que calcular, es la medida de la cadera, ¿vale? De la cadera de la modelo que vayáis a hacer. Yo en su momento la hice para mi hija, que es una talla S, que es una talla pequeña, entre 34 y 36. Y cada hilera, ya habéis visto al principio del vídeo el hilo que he utilizado, el ganchillo, que es el hilo de algodón. Pues yo he utilizado en cada hilera hay 20 abanicos. En cada hilera de esta, cada
Hilera de estas tiene 20. Tengo 20 abanicos. 20, 20 y 20. ¿Vale? Esta falda tiene que estar pegado. Una vez que vosotros hagáis los abanicos, por ejemplo, si son 20 abanicos, tenéis que terminarlo uno arriba y otro abajo para medirle a la persona la anchura de su cadera, y tiene que quedar pegado a la cadera, no que quede amplio, porque esta falda es recta. Con un poco de rizo en la cintura, esto va a quedar como forma de tubo la falda, y luego la cinturilla es la que hará la forma, que la rizaremos un poquito, no mucho. Entonces, esta falda es pegada a la cadera. Cuando vosotros hagáis los abanicos que os pertenezca a la anchura de la cadera, paráis. Y normalmente termináis con un abanico arriba y otro abajo, ¿no? Pues simplemente haremos, habéis visto que no he terminado la puntilla, simplemente haremos este abanico para saber la medida de nuestra falda. Pero luego este abanico tenemos que desbaratarlo, porque para hacerlo circular hay que desbaratarlo. ¿Entendido? Yo lo he dejado aquí para que vierais cómo tenéis que coger la medida de la falda. De esta forma. Vais haciendo abanico, paráis y vais midiendo a la modelo alrededor de la cadera, y cuando veáis la medida exacta que queréis, ya paráis. Cuando paréis, normalmente quedará uno arriba y otro abajo. Debe de quedar así, ¿eh? Debe de quedar a uno arriba y otro abajo. ¿Por qué? Porque ahora este lo vamos a desbaratar por completo. Lo he dejado aquí para que lo vieran. Las personas que son extranjeras no saben lo que estoy haciendo. Entonces así lo sabe. Porque si yo lo digo en español, no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, para saber la medida de nuestra falda, tenéis que hacer el abanico que quede uno arriba y otro abajo. Y después este lo vamos a quitar, porque lo vamos a trabajar. Y también tenemos que quitar una, dos y tres puntitas de este abanico. Bueno, de este no, de este, perdón, porque este estaba la cadena, ¿vale? Una, dos y tres. Una, dos y tres. El siguiente paso. Voy a dejar el gráfico para que podamos entendernos. Una vez que ya tenemos la medida de nuestra falda con el abanico que hemos hecho de más, ahora vamos a cerrarlo circular. El mismo motivo, el mismo dibujo de este abanico nos va a ir diciendo a dónde hay que pillarlo nuestro motivo. Un poco más bajo, que está en inglés. Ahí, más o menos, a esa altura. Para que entre dentro de pantalla. Vaya, lo tenéis en inglés y en español. Y ahora, cuando yo vaya haciendo los puntos de lisa, los voy a ir señalando con este bolígrafo, con este color. ¿Vale? Entonces, si vais a hacer algún trabajo, os recomiendo que hagáis que quede uno arriba y otro abajo, aunque luego tengáis que desbaratar el de abajo, porque siempre tiene que terminar para que sea circular de esta forma, ¿vale? Los dos, la parte de arriba, ¿veis? Pero es para saber las medidas de la persona que vayáis a hacerla, tenéis que hacer otro abanico sin cerrar. Sin cerrar. Y entonces sabréis la medida exacta de la persona que vayáis a hacerle el trabajo. Y luego ese abanico lo tenéis que desbaratar. Tiene que terminar los dos aquí. Así. Los dos arriba. O dos abajo. Da igual. O dos arriba o dos abajo. Eso ya depende cómo la vayáis a empezar vosotros. O dos arriba o dos abajo. Bueno, pues ahora vamos a realizar. Bueno, cuando ya sepáis la medida de la persona,
vamos a realizar, yo aquí os voy a enseñar lo que es circular, terminar el abanico circular. Tenéis que terminar con los abanicos, los dos, la parte de arriba o dos, la parte de abajo, da igual. ¿Qué tenemos que hacer? Si os dais cuenta, todos los abanicos, uno está pillado en la tercera puntilla, 1, 2 y 3. Que está en una tercera y en una primera. Vamos a distinguirlo aquí. ¿Veis? Aquí está puesto una primera y otro pillado en la tercera. ¿Veis? Tercera y primera. El abanico está pillado tanto en un primer piquito de estos como en la tercera. ¿Veis que faltan tres? Uno, dos y tres. Pues tenemos que intentar hacer lo mismo. Si este ya está en la tercera y esta es la primera, así tercera, pues este le, esta es la tercera, pues este le pertenece en la primera. El que tenemos en esta parte esto no lo está bien, está aquí así, mal. Esta parte lo tenemos pillado en la primera. A ver qué pasa aquí, que hay una lana. Para que distingáis. Esta está en el primero, pues ahora le pertenece en la tercera. Entonces el último abanico que vayamos, penúltimo abanico que vayáis a hacer, el último es la medida de la persona que vayáis a hacer, aunque después tendréis que desbaratarlo porque lo vamos a terminar aquí circularmente. Como veis, falta otro. Pero podéis sacar la medida perfectamente de esta forma, ¿vale? De la persona que vayáis a hacerle. Así como podéis ir haciendo abanico, pero tenéis que terminar uno arriba y otro abajo. Bueno, una vez que tengamos el penúltimo abanico, pues dejamos tres sin realizar. Este es el cuarto. Cuando este, pues hacemos nuestro punto bajo, subimos con una cadena, nos vamos a la otra punta, que aquí sería el primero, porque ya está pillado en la tercera, y aquí os voy a señalar, aquí está el primero, este de aquí, con este hacemos un punto deslizado, un punto deslizado o un punto raso, ¿vale? Aquí, tercero, ¿veis? 1, 2 y 3, y este en el primero, y este en el tercero, ¿vale? Tercero y primero. Aquí antes he puesto primero y segundo abanico, porque este es el primer abanico que hicimos, y eso lo podemos distinguir por la hebra del empezar. Cuando hicimos las 11 cadenetas, ¿vale? Siempre será el primero cuando veáis esto. Por eso he puesto primero y segundo. Y aquí es primer punto, la primera puntilla, tercera puntilla, ¿vale? Y hacemos un punto deslizado. ¿Qué nos toca ahora terminar? La puntilla. Tenemos aquí que hemos hecho ya una cadena, hemos subido con otra cadena, haciendo el punto deslizado entra otra cadena y terminamos nuestra puntilla y realizamos las otras dos que nos faltan. Realizamos estas dos. Nos vamos al siguiente. Perdón, que voy a pasar la lana. Terminamos las dos puntillas que nos faltan. Y veréis qué fácil es. El mismo trabajo nos va diciendo dónde tenemos que ir terminando los motivos. El mismo motivo te va guiando a dónde tienes que hacer un punto deslizado.
O si no, os fijáis un punto de lisa, os fijáis en el anterior o posterior de abanico, donde está este pillado. Este no existe todavía, este no lo hemos hecho, ¿no veis? Que nos falta ese, nos falta ese. Entonces, os fijáis que en el final del arco, esta puntita está aquí. Punto deslizado. En el final de arco, aquí hacemos un punto deslizado. De aquí a aquí, un punto deslizado. Con la puntita esta, aquí. Y el final del arco. El final de este arco, hacemos un punto deslizado. Como veis, el mismo motivo nos lo va diciendo. El mismo dibujo, el mismo abanico nos va pidiendo donde tenemos que cerrarlo. Venimos aquí, en el final de arco, y hacemos un punto deslizado. Ahora volvemos otra vez como si estuviéramos haciendo el abanico entrecruzado que nos pertenece en este. Es donde vamos a hacer el otro abanico. Contamos, hacemos ya los 7, las 7 cadenetas para hacer este abanico. ¿Vale? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos. Estamos aquí, vamos a hacer el cerrarlo aquí, que esto entre medias de este palitroque. ¿Vale? Hacer nuestro abanico normal. Y ahora, a la vez que vamos haciendo el abanico, nos va a ir pidiendo a dónde tenemos que ir. Subimos ahora 1, 2, en la primera subida de nuestro abanico. Como veis, esta es la puntita. En el final hacemos el punto bajo. Y ahora es lo que... Así que vayamos realizando nuestro abanico, vamos a ir haciendo puntos deslizados en ambos lados, o aquí o aquí. ¿Vale? Tenemos que hacer el arco este y nos vemos aquí. Hacemos los 13 puntos, dobles puntos altos. Los 13 con la subida de cadena que hace 13, ¿vale? 3 hasta 13 y con este hacemos 13 con la subida de cadena. Os lo pongo así para que veáis que el mismo motivo nos va pidiendo a dónde tenemos que hacer nuestro siguiente punto deslizado. Pues nuestro siguiente, este es el final del arco, nuestro siguiente punto deslizado lo vamos a realizar aquí. Este con punto deslizado. Esta es una flechita que estoy intentando hacer, ¿vale? Punto deslizado aquí, entre este y este. Final del arco, vamos a poner los palitroques que le pertenece a este. Estos son puntos altos. Otra cosa que voy a enseñar, que muchas personas me dicen palotes de 2 hebras, de 3 hebras, doble punto alto, es este palitroque con dos rayitas. ¿Qué significa? Vamos a ver. Si te ponen dos rayitas es porque vamos a hacer una y dos. Esto es lo que significa doble punto alto, que se saca 3 veces. Uno, Ana, atenta, este palote. Dos y tres.
Esto es el símbolo de punto alto o doble crochet como en inglés o doble vareta, ¿vale? Esto es punto doble alto, doble punto alto o doble crochet, ¿vale? Eso es lo que significa este símbolo. Bueno, aquí tenemos con la subida de cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ya lo que os digo, el mismo motivo lo va pidiendo. ¿Dónde lo pide? En aquí, en el final de ese arco. Metemos y hacemos un punto deslizado. Y ahora, ¿qué nos pertenece hacer? Pues subir con nuestra 1, 2, 3, 4 y 5, que es la cadena que hay de separación de un punto alto a otro. Cuando hagáis aquí, subimos 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a ir haciendo y nos vemos cuando tengamos los dobles puntos altos, separación de una cadena. ¿He puesto la separación de una cadena? No. Separación de una cadena. Nos vemos en el otro arco. Aquí. El último punto de cadena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Aquí no hay nada que explicar porque en todos los abanicos sabemos que en la tercera puntita tenemos que hacer un punto deslizado, ¿vale? En la tercera puntita, 3, 2, 1, ¿ves? Tercera puntita hacemos el punto deslizado. 1, 2 y 3. Aquí. ¿Vale? Ahora nos toca hacer nuestra puntita. Como veis, es muy fácil. Aquí pongo otro punto deslizado. Y ya realizamos nuestra orilla, puntita, punta, lo que sea, como queráis decirlo. Final del trabajo, filo, hay muchas formas de decirlo. Nos vemos aquí. Perdón. Nos vemos y dejamos una, dos y tres sin hacer. ¿Veis? Una, dos y tres. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que llevar la relación. Este está pillado en el tercero. Este en el primero, este está pillado en el primero, pues ahora le pertenece en el tercero. Y nos vemos una, dos y tres aquí, en la tercera. Pues ya nos quedan dos pasos por terminar. Aquí está, una, dos y tres. Una, dos y tres. A este hay que hacerle un punto deslizado con el tercero, ¿vale? Este en el primero, este en el tercero. Falta solo un paso más. Después de este nos queda un paso, un punto deslizado, una subida de cadena, como queráis decirle. Para mí es una subida de cadena porque estamos terminando la puntita. Terminamos nuestras dos puntitas que nos falta. Terminamos estas dos, una y dos, la última puntita,
Aquí os recomiendo que cortéis ya el hilo para que podamos hacer el punto de lisado sin problema. 1, 2 y 3 y cuarto, hacemos nuestro punto bajo que nos falta, cortamos la hebra, a ver. Cortamos la hebra y ahora antes de cerrar el trabajo, como veis, yo lo voy a poner para que veáis, estamos aquí, para que no liéis. Este es este, donde nos dice esta puntita última, donde nos pide que hagamos el punto de lisado. ¿Veis? En el final del arco. En este final de arco. Este aquí. Aquí. Y aquí. Un punto deslizado. Aquí con este. ¿Vale? En el final del arco de la parte de arriba. Cogemos nuestro punto. El hilo. Por eso he dicho de cortarlo, porque os va a costar menos trabajo. Porque ya estamos entre medias del trabajo y entonces vamos aquí al final de nuestro arco. Yo lo voy a coger con dos aquí y aquí. Meto el hilo por aquí, perdón. Y hacemos un punto deslizado. Como veis, está igual que los demás. Súper sencillo. No me digáis que no es sencillo. Esto lo he inventado yo porque en verdad no hay gráficos ni hay vídeos de abanico entrecruzado circular. Abanico entrecruzado sí hay, pero circular no. Hay otros muchos más motivos que hay por ahí por internet. Hecha una forma con cerca de tréboles, lo que sea, todos entrecruzados que no están circulares. Pues ahora se supondrá que a partir que yo haga este, los demás irán haciendo el otro motivo parecido circular cuando vean cómo he terminado yo este. Así que soy yo la que lo he realizado, la que lo ha inventado. Bueno, el siguiente paso. Vamos a trabajar, vamos a preparar un abanico sin hacer las puntillas, ¿no? Entonces, vamos a meter este abanico, este, entre dos abanicos de la hilera anterior. Entonces, vamos a empezar, hacemos lo primero para empezar la siguiente fila, un abanico sin hacer la puntilla. Empezamos a hacer la primera puntilla sin agarrar, una. Hacemos la puntilla esta sin agarrar. Y ahora ya la siguiente, las otras tres, una, dos y tres, lo vamos a agarrar. Este vamos a agarrarlo entre estos dos abanicos. Pues nos venimos, aquí están los dos abanicos. Contamos una, dos, tres y cuatro. En la cuarta enganchamos. Subimos con una cadena. Estar atento ahora como yo hago. Pero vamos a pasar a la siguiente puntita. Subimos con una cadena, como agarro yo este, no es como estáis acostumbrados a agarrarlo de poner punto deslizado, hacéis una cadena, hacéis la cadena aquí y bajáis y cerráis con punto bajo. No, estar atenta que es para que quede el abanico definido tanto en la parte de abajo como la parte de arriba, es como lo hago yo. Si lo hacéis con punto deslizado y luego cerráis con un punto bajo, os va a quedar la puntilla así, en bulto, y la puntilla van a desaparecer porque van a tender a quedarse así. Una cadena y contamos 1, 2, 3 y 4, y a la cuarta enganchamos. Y haremos un punto bajo aquí. Under. En inglés, haremos un punto bajo aquí. ¿Veis? Punto bajo cuando lo agarremos y bajamos y cerramos nuestro puntilla con un punto bajo.
pasamos al siguiente punto bajo, subimos con una cadena, tenéis que subir con una cadena para que se separen los abanicos y se vean tanto las puntillas de arriba como las de abajo. Entonces nos vamos a la siguiente puntilla, metemos el ganchillo y hacemos un punto bajo en la puntilla y cerramos con un punto bajo. Nos vamos a la siguiente separación, punto bajo, subimos con una cadena y vamos a la última de la tercera y hacemos un punto bajo y lo cerramos con un punto bajo. Mira, ¿veis? Aquí está, dejamos uno libre, ¿veis? Y agarramos tres, dejamos este libre y ahora en este también dejamos este libre, ¿vale? Y aquí abajo en este abanico hacemos una puntilla sin agarrar, el siguiente hacemos una puntilla sin agarrar, dejamos uno entre medio de dos de arriba, este sin agarrar. Ahora el siguiente lo agarramos, subimos con una cadena. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues vamos a dejar uno libre y vamos a coger uno, dos y tres. Este lo dejamos libre, este lo dejamos libre y agarraremos uno, dos y tres. Este lo dejamos libre y agarramos uno, dos y tres. Uno libre y hacemos nuestro punto bajo y cerramos. Vamos a la siguiente separación, subimos con una cadena y vamos a la siguiente puntilla, tenemos que coger tres, cerramos con un punto bajo, subimos con una cadena y vamos a la siguiente puntilla y hacemos un punto bajo y lo cerramos. ¿Veis? Se dejan dos libres arriba, se hace uno aquí libre y se agarran estos tres, se hace uno libre aquí, libre, se agarran tres, libre, libre, libre y agarramos tres. Y ahora terminamos estos cuatro que nos queda. Este será cuando hagamos el otro abanico que tengamos que deslizarnos a la tercera puntilla, como siempre, ¿veis? Y se quedará uno libre, ¿veis? Uno libre, tres agarrados, uno libre, tres agarrados, uno libre. Cuando hagamos el siguiente abanico que vamos a deslizarnos a la tercera puntilla, como se hacen los abanicos, se quedará esta puntilla, ¿vale? Ahora ya terminamos nuestro abanico como si no teníamos que hacer más nada. Y terminamos nuestro abanico normal y corriente. Nuestro punto bajo en el último. Y ahora ya hacemos el siguiente abanico. Ahora vamos a hacer el siguiente abanico. Ahora me pertenece hacer este abanico y nos vemos. ¿Veis? Ya he hecho, voy a terminar este abanico y nos vemos en el otro, ¿vale? Para que veáis cómo se prosigue. Este no hay que hacerle nada más que hacer un abanico y ya está. Y nos vemos en el siguiente, que vamos a pillarlo en entre este y este. Y aquí esto es. Hemos hecho este antes, luego hecho este y ahora este. Pues tenemos que terminar de engancharlo aquí antes de empezar a engancharlo aquí. Ya sabéis, 1, 2 y 3. (Tose)
Al ponte de Lisa, 1, 2 y 3. Hacemos una puntita como antes. Realizaremos primera puntita, primera separación. Vamos a la siguiente separación. Hacemos una subida de cadena y nos preparamos a enganchar otra vez, que vamos a engancharlo entre estos dos. ¿Qué tenemos que hacer? Por lo que antes, 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a agarrar este lo vamos a dejar libre, sin agarrar. 1, 2 y 3. ¿Vale? Un punto bajo y cerramos. Vamos al siguiente espacio. Subida de cadena. Siguiente puntita. Punto bajo. Siguiente puntita. Cerramos. Vamos al siguiente puntita. Subimos con una cadena. Y punto bajo. Cerramos. Y ya hemos agarrado en este abanico. Ahora vamos a hacer, siempre vamos a hacer una puntita aquí que va a quedar entre medias de los dos espacios libres que tenemos que dejar, este y este libre. ¿Vale? Siempre hay uno. Este vamos a hacerlo sin agarrar en ningún sitio. Con uno, dos de cadena, baja. Nos vamos al siguiente espacio, una subida de cadena y lo mismo, un espacio libre y vamos a agarrar 1, 2 y 3. Dejamos el espacio libre, 1, 2 y 3. Este siempre se queda entre medias de dos espacios de arriba libres, uno abajo y dos arriba. Dos espacios libres. Y ahora dejamos el espacio este y nos venimos y hacemos un punto bajo. Y cerramos. Vamos al siguiente espacio. Subimos una cadena. Siguiente puntita. Punto bajo. Y cerramos. Siguiente punta, subida de cadena, punto bajo y cerramos. Y ya terminamos el abanico sin agarrar en ninguna parte. Ahora os lo enseño. Vamos a terminar el abanico sin agarrar en ninguna parte. ¿Veis? 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3. Un espacio libre. Aquí hacemos una puntilla y otro espacio libre. Este está entre medio de dos espacios libres y aquí uno. ¿Vale? Y ahora pertenece a hacer otro debajo y el otro quedaremos para pillarlo entre estos dos. Como veis, es bastante fácil. Voy a hacer otro para que lo veáis y ya está. Ya nos vemos cuando volvamos a cerrar en circular. Aquí estoy con el otro abanico. ¿Veis? Así va el trabajo. Hemos hecho este antes, he hecho este y ahora he hecho este. Lo primero que tenemos que cerrarlo es la tercera
punta, puntilla, un punto deslizado. Y hacemos la primera puntilla sin hacer nada. Uno y dos. Nos pasamos al siguiente espacio. Subimos con una cadena. Y vamos a hacer lo mismo que antes. ¿Veis? Vamos a abrirlo así. Tenemos que contar un espacio sin hacer. Y tres que vamos a pillar. Uno, dos, tres y cuarto. Al cuarto. ¿Veis que siempre se queda uno libre aquí? Y otro aquí. Este no. Un punto bajo. Y cerramos. Vamos al siguiente espacio. Subimos con una cadena. Siguiente puntilla, punto bajo y cerramos con punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo, subimos con una cadena. Siguiente puntilla, punto bajo. ¿Veis? Ahora pertenece a hacer aquí una puntilla sin agarrar ninguna parte, porque ese se tiene que quedar entre medio de los dos espacios que dejamos libres de los abanicos de arriba. Nos vamos al siguiente espacio, subimos con una cadena y ahora nos pertenece, dejamos uno libre y cogemos uno, dos y tres. ¿Vale? Punto bajo, punto bajo. Siguiente espacio, subimos una cadena, cogemos la siguiente puntilla y cerramos con un punto bajo. Bajamos, vamos al siguiente espacio, subimos con una cadena, siguiente puntilla, cerramos la puntilla con un punto bajo, no con cadena deslizada, ¿eh? Y cerramos. Como veis, es prácticamente muy fácil. Y ya está, ya termina este abanico con sus puntillas correspondientes. Y así ya el trabajo hasta que cerremos circular, que nos veremos otra vez para que lo volváis a ver. Ya sabéis que lo circular, el mismo motivo, os va diciendo dónde tenéis que ir siendo puntos deslizados o puntos bajos. El mismo motivo os lo va diciendo. Y si no, os fijáis en el abanico anterior. ¿Veis? Es fácil. Como veis, es muy fácil. Cómo vamos a hacer nuestro trabajo, ¿vale? Ya sabéis, contáis, dejáis un espacio libre y cogéis 1, 2 y 3. Hacéis una puntilla, esta puntilla tiene que estar libre, entre medias de estos dos espacios libres, de estas dos puntillas libres, y volvemos a agarrar 1, 2 y 3. Terminamos nuestro abanico y ya está. Ya hacemos el otro y el siguiente será en estos dos abanicos y así sucesivamente. Ya nos vemos al cerrar.